Ante el declive sensible de las poblaciones de tortuga marina en el mundo, se tomaron medidas internacionales. En México, una de ellas fue la promulgación del decreto en 1990 de veda total y permanente para las especies y subespecies de tortuga marina, sus productos y derivados en aguas de jurisdicción nacional, creándose el Programa Nacional de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. En la isla de Cozumel, los programas de conservación y educativos dirigidos a la población local desde 1987, año en que se crea la Fundación de Parques y Museos y el Museo de la Isla, han tenido un efecto positivo en el conocimiento y valoración de la importancia de la conservación de las tortugas marinas.